Regresamos a ese programa, Palo de Dios lo quita, amigo. ¿En qué estábamos? Divertida tarde, divertida noche. Sí. Y aún va a dar mucho de qué hablar. Ya sabes que estas comparecencias, Dios mío, siempre dan de qué hablar. Así es, vamos a esperar a ver. Ayer hubo sesión, vamos a esperar el martes para platicarla. Exactamente, les vamos a contar cómo está todo, porque hasta ahorita, mira, el saldo es blanco. O sea, el pedido de la tintorería ha salido a tiempo, en forma, y mira, sin ninguna arruga. Muy bien. Bien planchadito todo. ¿Con qué seguimos, vamos amigo? Vamos a progreso, amigo. Sucedió el progreso. Hay escándalo. En la tierra de mi rey. Y no lo digo porque sea algo personal o afectivo con Julia Zacarías. No, porque es un mi rey. No es mi rey. Así es. No es tu Thor. No, para nada. Ok. Pues mira, primero fue el relajo del restaurante que van a construir, de la familia. ¿Cómo no? Y hoy un nuevo escándalo. Hoy, a la esposa del alcalde Julián Zacarías, esta señora de nombre Alma Rosa Gutiérrez Novelo, pues la está señalando por haber adquirido un predio de más de 6 millones de pesos. Imagínate. Aquí en la ciudad. Ella es tiene únicamente un cargo honorario en el ayuntamiento. No tiene ningún sueldo exactamente. Ay, pero su marido tiene mucho dinero. Seguramente de ahí van a agarrarse. Pero bueno, el hecho es que el escándalo está ya en progreso. Además, otra raya más al tigre. Acuérdate que los políticos jamás van a tener nuevas propiedades y nuevas cosas. O sea, lo van a tener los hijos, las esposas, las que, lo que tú quieras, menos ellos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si le van a preguntar, pues te va a decir, oye, yo no tengo nada, mi esposa tiene derecho a tener sus ahorritos de su propio pecunio. Ah, pero que no fuese morenista, ¿sí? Ah, sí, que no fuese Bardet, que no fuese Ramón López Velarde, como algo así, exactamente. Entonces, yo creo que esto centra la discusión en algo que ya se viene diciendo desde hace mucho. Se está invirtiendo mucho dinero en embellecer el malecón. Pero pues sí. Pero te vas a las colonias. ¿Cuánto cuesta el maquillaje? Te vas a las comisarías y de verdad ahí ves la verdadera cara de progreso. Es correcto, a eso voy. Y siempre lo he dicho. Progreso no es solo el malecón. Nada. Ese es el gran problema que creo que no han entendido las autoridades de ahí. O sí lo entienden, pero pues les deja más dinero. ¿Estás de acuerdo? Porque yo no he visto que detone en la población en general. Quienes están felices obviamente son los turisteros, los restauranteros, etcétera, etcétera. Los empresarios. Y los constructores. Así es. Pero el pueblo en sí, pues que me diga si sigue recibiendo, salvo los programas de apoyo federales, ¿qué otra cosa se está haciendo ahí? Ah, porque te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que comentamos lo del el nuevo jefe de la policía? Así es. De allá. Así es. Y la nueva... Sí, subsecretaria, subdirectora. Subdirectora de tránsito, que decíamos que cuáles son sus méritos. Así es. Sus méritos son... Y ya me contaron por allá, el papá es el que tiene muy buena relación con Julián Zacarías. Relación empresarial. Eso hay que recordarlo, ¿eh? Órale. Entonces, bueno. Pero fíjate que, y estábamos diciendo que tenían que entregar resultados y todo. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? Después de que dimos a conocer la cápsula, gente de ahí, y aquí le vamos a dar la tarea a esta señorita, ¿cómo se llama? A la subdirectora de tránsito y al nuevo jefe de la policía para que debuten. Para que o investigan o están de acuerdo. Una de dos. Me dice la gente de Chelem que ya ves que a la entrada para ir hay una caseta de policía. ¿Sí? Pues resulta que todo camión y camioneta, ya sea de gente que está yendo a trabajar o lo que sea ahí, los están revisando. Y no tendría nada de malo si fueran revisiones rutinarias. El problema es que a muchos les están jalando su cartera o les están pidiendo dinero. Entonces, ahí es donde está lo malo.
Y lo digo porque tal vez hayan elementos malos de policía o tal vez haya la instrucción. Nada más que mucha gente de Progreso ya se está quejando de eso, de estas revisiones arbitrarias que se están dando y el por qué le están pidiendo dinero a la gente y por qué les quitan, por decir, me comentaba una persona que tiene ahí pues una construcción y sus albañiles van, salen los albañiles y les quitan lo que tienen. O sea que si trabajaron ese día, les quitan lo que trabajaron ese día. ¿Por qué? Porque la policía quiere. Eso es donde está mal. Entonces ahí habría que ver y cuestionar la actuación de la policía. Ojalá y que esto no sea una cuestión, porque yo te acepto lo de las revisiones por seguridad, por lo que tú quieras. Pero eso de que a cada camioneta que pase la estés revisando para bolsearla, eso es lo que está mal. Y eso es lo que ya están empezando a quejarse muchas de las gentes de ahí, de las diferentes comisarías. ¿Por qué lo están haciendo? E igual ahí en Progreso. ¿Instrucción de quién es? ¿Y quién está haciendo mal su trabajo? Porque ahí, obviamente, hay una arbitrariedad. Y eso es lo que hay que checar. Y nuevamente una policía municipal involucrada en ese tipo de casos. Así es. Pasa en Canacín, pasa en Humán. Es correcto. Pasa en Progreso, pasa en Motul. Sí. Pase de Simil y podemos sacar una larga lista. Larga lista. Y hasta cuándo también hoy los diputados tienen que legislar para así evitar ese tipo de prácticas y dar una, obligar a los elementos a tener una mejor formación en las academias de policías para tratar de aminorar o evitar ese tipo de situaciones. Y Julián Zacarías, ojalá que así como inaugura esos gimnasios vistosos así es. Esas obras faraónicas y se aproveche también de lo que se decide en el Cabildo para hacer negocio con sus restaurantes, también presta atención a las quejas de las personas. Que a final de cuentas son servidores públicos. Definitivamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Nos vemos la próxima.